Zelensky llegó a Arabia Saudita buscando el apoyo diplomático para su plan de paz por parte del heredero a la corona saudita, Mohammed bin Salman, que también tiene excelentes relaciones con Vladimir Putin, sobre todo a niveles energético-comerciales. Pero eso y mucho más estaremos abordando a partir de la segunda noticia, porque en el primer tema del video del día de hoy estaremos abordando a fondo una noticia que está dejando congelados a todos en Occidente, y es que un informe de la inteligencia de Corea del Sur está asegurando que Corea del Norte le ha dado, escuchen bien esta cifra, cerca de 6.700 contenedores repletos de municiones al Kremlin. ¿Será este informe verdadero? Y sobre todo, ¿qué repercusiones tendrá esto tanto a favor y en contra de Rusia? Pero más que nada, y tal vez lo que más le preocupa a todo el mundo, peregrinos, es saber qué le va a dar Rusia a cambio a Corea del Norte por todas estas municiones. Muchos temen que Corea del Norte pueda acceder a la tecnología de última generación a niveles nucleares que le pueda ofrecer el Kremlin ahora que están desesperados por más municiones para utilizarlas en Ucrania. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque precisamente vamos a iniciar con esta primera noticia para hablar a fondo y dar todos los detalles al respecto de este informe de la inteligencia surcoreana, que estipula, repito, que Rusia ha recibido cerca de 6.700 contenedores repletos de municiones norcoreanas. El ministro de la Defensa de Corea del Sur, Shin Won-sik, asegura que esta cantidad de contenedores representaría cerca de 3 millones de municiones de 152 milímetros y además 500.000 municiones de 122 milímetros. Es decir, que en total, según este informe de la inteligencia surcoreana, Rusia ha recibido cerca de 1.5 millones de municiones desde Corea del Norte. Pero ahora bien, seguramente ustedes estarán preguntando, a ver, peregrino, detente ahí, ¿crees realmente que Corea del Norte tiene la posibilidad de estar desarrollando tantas municiones, sobre todo en medio de la pobreza extrema que hay precisamente en Pyongyang? Pues yo les diría que el informe de inteligencia de Corea del Sur estipula que Corea del Norte tiene alrededor del 30% de sus fábricas de municiones trabajando a marchas forzadas y que esas al parecer estarían bajo el control ruso. Es decir, que aunque son fábricas de municiones que están en Corea del Norte, las están abasteciendo y controlando funcionarios militares rusos, ya que el otro 70% de las fábricas de municiones norcoreanas apenas trabajan al 20% de sus capacidades. Digámoslo así, peregrinos, Corea del Norte le estaría, digamos, rentando 30% de sus fábricas de municiones al Kremlin, y esas están fabricando al 100% de su capacidad total. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones desde el mes de septiembre del año pasado de la visita que realizó Kim Jong-un a Rusia para tener una reunión precisamente con Putin. Después de eso, informes de inteligencia occidentales, sobre todo estadounidenses y surcoreanos, advirtieron que Corea del Norte y Rusia estaban sellando un acuerdo para que a cambio de municiones norcoreanas Rusia le compartiera tecnología de satélites militares y tecnología de submarinos nucleares y misiles balísticos a Corea del Norte, aunque tanto Kim Jong-un como Putin han negado en varias ocasiones que esto sea verdadero. Pero lo que sí dijeron en aquella reunión en el mes de septiembre en Rusia fue que tanto Corea del Norte como Rusia, aunque negaron este acuerdo que decía Estados Unidos sí existía, lo que sí dijeron es que iban a aumentar su cooperación militar, sin especificar a qué se referían exactamente. Ahora bien, peregrinos, ya les dije que este informe de inteligencia surcoreano advierte que 6.700 contenedores repletos de municiones han llegado a Rusia desde Corea del Norte. Sin embargo, un informe también al respecto, pero que elaboró el Pentágono de los Estados Unidos
Unidos dice que no son 6.700 contenedores, sino 10.000 los que han ido repletos de municiones desde Pyongyang hasta Moscú. El informe de inteligencia del Pentágono de los Estados Unidos va más allá de lo que fue el informe de inteligencia surcoreano y advierte el informe en Washington que Rusia le ha devuelto a Corea del Norte esa misma cantidad de contenedores, pero repletos de granos, cereales y comida en general, básicamente para que Kim Jong-un pueda lograr dos objetivos: acabar con la hambruna en Corea del Norte, que se está despertando nuevamente en estos momentos, y segundo, estabilizar y bajar los precios de la comida en el país. Pero alto ahí, peregrinos, porque seguramente ustedes ahora se preguntan, a ver, ¿cómo es posible que a cambio de comida de Rusia, Corea del Norte le esté enviando municiones para la artillería del Kremlin que sea utilizada en Ucrania? Pues precisamente aquí es donde entra el informe surcoreano, porque estipula que Rusia estaría dispuesto a ayudar a Corea del Norte a poner en órbita su segundo satélite militar, pero eso no acaba ahí. Según la inteligencia surcoreana, Rusia además estaría ya brindándole un montón de su tecnología en misiles balísticos nucleares y en submarinos nucleares a Corea del Norte. ¿Y por qué le preocupa todo esto a Corea del Sur? Pues es obvio, peregrinos, porque tecnología militar nuclear de última generación de Rusia le está llegando a Corea del Norte, que es el principal enemigo de Corea del Sur. Por eso los surcoreanos están en alerta máxima, porque estipulan que mientras Rusia siga necesitando más y más municiones de Corea del Norte, pues Corea del Norte estará encantado de darles más, ya que recibirá a cambio más y más tecnología militar nuclear del Kremlin, lo que pondría en riesgo cada vez más la seguridad nacional surcoreana. ¿Pero ustedes qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen en los informes estadounidenses y surcoreanos sobre los 10.000 contenedores repletos de municiones que han ido a parar hasta Moscú desde Pyongyang? ¿O creen que toda esta información es falsa, como aseguran desde el Kremlin? Y por último, ¿creen realmente que Rusia le está dando su tecnología de última generación a niveles militares nucleares a Corea del Norte solo a cambio de municiones? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la visita que realizó a Arabia Saudita el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en donde obviamente se reunió cara a cara con Mohammed bin Salman, el heredero a la corona saudita. ¿A qué fue Zelensky realmente a Arabia Saudita? Pues básicamente a dos cosas, peregrinos: a intentar sellar acuerdos energéticos y tecnológicos con Riad, pero también buscando apoyo para el plan de paz de Zelensky en contra de Rusia. Y según Zelensky, agradeciéndole en el discurso a Mohammed bin Salman, al heredero a la corona saudita, aseguró Zelensky: le agradezco muchísimo al líder en Arabia Saudita porque me brindó todo el apoyo diplomático que necesito para enfrentar al Kremlin, al menos con mi plan de paz. Esas fueron las palabras de Zelensky. Zelensky destacó el papel de país mediador que ha ejercido durante estos dos años de invasión rusa a Arabia Saudita. Aseguró Zelensky que Arabia Saudita, al llevarse bien con Rusia y con Ucrania, ha ejercido su influencia buscando detener el conflicto. Además, reiteró Zelensky que el papel que ha jugado Arabia Saudita para el intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia ha sido fundamental, y Zelensky le agradeció frente a frente a Mohammed bin Salman este papel de país mediador que está ejerciendo Arabia Saudita. Sin embargo, peregrinos, tal vez este objetivo de Arabia Saudita de ser un país mediador entre Ucrania y Rusia es bastante ambiguo, y es que a pesar de que está ejerciendo aparentemente apoyo al plan de paz de Zelensky, la realidad nos dice que Arabia Saudita se está llevando mejor que nunca en cuestiones de negocios energéticos con el Kremlin y con Putin. Zelensky dijo que Mohammed bin Salman, el heredero a la corona saudita, le confirmó que va a asistir a la cumbre de paz que se va a celebrar en Suiza durante los próximos meses, buscando apoyo internacional para el plan de paz de Zelensky, aseguró Zelensky. Además de que me confirmó su asistencia a Suiza a esta cumbre, también discutimos los puntos que incluyen el plan de paz, y a
todos, Mohammed bin Salman, el heredero de la corona saudita, dijo que se sentía identificado y que los apoyaba completamente. Ahora bien, ya les he mencionado que incluye básicamente el plan de paz de Zelensky, pero se los repito con mucho gusto, peregrinos. Lo que incluye el plan de paz de Zelensky es la exigencia de que se respeten las fronteras ucranianas que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética en el 91, es decir, que se respete que Crimea es parte de Ucrania y obviamente toda la región del este y del sur que está siendo invadida actualmente por los rusos. Además, el plan incluye la exigencia a Rusia de que pague los daños que ha causado en el territorio ucraniano y obviamente exigirle a Rusia que saque hasta la última tropa de todos los territorios ucranianos, incluida de la península de Crimea. A este plan, supuestamente, Arabia Saudita está completamente de acuerdo con las exigencias ucranianas. A la cumbre de paz para buscar apoyo al plan de paz de Zelensky, que se celebrará en Suiza, al parecer asistirán más de 160 países alrededor de todo el mundo, básicamente Ucrania, buscando apoyo internacional para presionar al Kremlin a que respete este plan de paz de Zelensky. Pero lo cierto es, peregrinos, que se ve bastante complicado, por no decir imposible, que Putin acceda a ese plan de paz de Ucrania, porque si ustedes ven, Rusia no sacaría prácticamente ningún beneficio de este plan que está estipulando y exigiendo Zelensky. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Arabia Saudita es un país neutral entre Ucrania y Rusia? ¿Creen realmente que Mohammed bin Salman, el heredero de la corona saudita, apoya todos los puntos del plan de paz de Zelensky, como presumió el presidente ucraniano? Y por último, ¿será posible que Zelensky logre implementar su plan de paz y se le respete en Ucrania las fronteras que se delimitaron cuando se extinguió la Unión Soviética en el 91, formando parte de Ucrania la península de Crimea, invadida por Rusia desde el 2014? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de la respuesta que ya dijo Rusia va a tomar en contra de la prácticamente inminente adhesión de Suecia al bloque de la OTAN. Aseguraron desde el Kremlin, Rusia va a estar tomando las medidas militares tácticas necesarias para contrarrestar la peligrosidad que representa para la seguridad nacional rusa el que Suecia se sume al bloque de la OTAN. En total, la OTAN tendría ya con Suecia 32 miembros y extendería su influencia al norte del mundo, específicamente en el Mar Báltico, en donde Rusia tenía mucha influencia hasta antes de que se sumaran Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN. Recuerden ustedes que el Parlamento húngaro aprobó la adhesión de Suecia al bloque de la OTAN y prácticamente lo que falta es que Viktor Orbán, el líder húngaro, firme este documento y después este sea enviado en Washington para su última revisión. Estamos hablando prácticamente de 5 o 6 días más para que oficialmente Suecia sea el miembro número 32 del bloque. Recordemos que Suecia y Finlandia, tradicionalmente países neutrales, exigieron unirse al bloque de la OTAN después de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto porque admitieron que no era seguro para ellos estar fuera del bloque ante los avances imperialistas de Putin en Ucrania. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ha asegurado que la entrada de Suecia al bloque de la OTAN es muy peligrosa para la seguridad nacional del Kremlin, advirtiendo que Rusia va a tomar medidas militares para contrarrestar este peligro que representa para Rusia la entrada de Suecia al bloque. Zakharova en su discurso también reiteró que hay muchísimo sentimiento en contra de Rusia en varios países europeos, incluida Finlandia, pero dijo ese resentimiento en contra de los rusos no es por los suecos realmente, sino por la interferencia extranjera, de alguna forma Zakharova, echándole la culpa a Estados Unidos de que Suecia se haya querido meter a la OTAN. ¿Ustedes creen eso? Por su parte, el primer ministro sueco Ulf Kristersson dijo que los comentarios amenazantes por parte del Kremlin no le sorprenden en lo más mínimo y reiteró que precisamente por ese discurso agresivo de Putin y del Kremlin en general, Suecia abandonó su política de neutralidad de más de 200 años. Kristersson dijo que Rusia es pura palabrería, ya que lo mismo dijo con la entrada de Finlandia al bloque de la OTAN y hasta ahora aseguró
Christensen, Rusia no ha hecho prácticamente nada. Christensen además reiteró que aunque Suecia no esté aún oficialmente en la OTAN, puede hacerle frente a cualquier amenaza que quiera tomar Vladimir Putin. Pero lo que más le preocupa a Rusia, créanmelo peregrinos, es que Suecia o Finlandia pidan a Estados Unidos que despliegue ojivas nucleares en sus territorios. Eso sería lo que desencadenaría, créanme, la Tercera Guerra Mundial. Imagínense a Putin supuestamente invadiendo Ucrania para hacer que la OTAN no se acercara a Rusia, y ahora está más cerca que nunca. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Le creemos a Putin y al Kremlin de que van a tomar medidas militares tácticas en contra de Suecia por su adhesión a la OTAN, o será pura palabrería como lo fue cuando Finlandia se adherió a la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de otra visita que realizó Zelensky de forma rápida a Albania para participar en la cumbre de los países de los Balcanes Occidentales. Esto después de visitar Arabia Saudita, como se los platiqué en la segunda noticia de este video. Pero ¿a qué fue Zelensky a la cumbre de los Balcanes Occidentales? Básicamente a dos cosas, peregrinos: a buscar apoyo en poderío militar y diplomático en contra de Rusia, y lo segundo, y tal vez lo más importante, a lo que fue Zelensky para buscar acuerdos militares defensivos para la fabricación conjunta de poderío militar entre Ucrania y todos los países de los Balcanes Occidentales. Esto para hacerle frente a la escasez de municiones que actualmente tiene Ucrania en contra de Rusia. Volodymyr Zelensky aseguró en Albania, en donde se celebró esta cumbre de los países de los Balcanes Occidentales, reiteró que a pesar de que actualmente están en Ucrania 500 empresas produciendo poderío militar a marchas forzadas, a pesar de esto, dijo Zelensky, no es suficiente. Necesitamos a nuestros socios y aliados firmando acuerdos para producir conjuntamente poderío militar junto a nosotros. Y al parecer, todos y cada uno de los países de los Balcanes Occidentales asistentes a la cumbre dijeron que sí. En la cumbre estuvieron presentes Albania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Norte, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Moldavia y Rumania, y obviamente Ucrania, con la participación de Zelensky. Sin embargo, hay un problema para Zelensky, peregrinos, y es que Serbia y Croacia no reconocen la existencia de Kosovo. Eso sería un problema a la hora de sellar un acuerdo en la fabricación y producción conjunta de poderío militar entre Ucrania y todos estos países de los Balcanes Occidentales. Sin embargo, Zelensky dijo que confiaba en que pronto Serbia y Croacia reconocieran la existencia de Kosovo. Kosovo, ustedes ya lo saben, formó parte de Serbia, se independizó y ahora quiere formar parte de la OTAN y de la Unión Europea. Aunque todavía no firmaron nada en este acuerdo para la fabricación conjunta de poderío militar con Ucrania, se comprometieron a hacerlo. Lo que sí sellaron y firmaron los países de los Balcanes Occidentales con Zelensky fue el aumento en la cooperación comercial, energética y tecnológica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Zelensky está logrando su objetivo de recaudar apoyo militar, económico y sobre todo diplomático de cara a la cumbre que se va a celebrar en Suiza para apoyar el plan de paz de Zelensky en contra de Rusia? Y por último, ¿será posible que los países de los Balcanes Occidentales fabriquen conjuntamente poderío militar con Ucrania? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar de las reacciones de los miembros de la OTAN a las declaraciones que realizó el día de ayer Emmanuel Macron, el presidente francés, cuando dijo desde la cumbre para mostrar apoyo a Ucrania celebrada en París que el bloque de la OTAN no descartaba enviar tropas a Ucrania para labores específicas. En estos momentos, Estados Unidos y Reino Unido, tal vez los líderes con mayor poder en la OTAN, han dicho que no hay planes y ni siquiera se está considerando esa posibilidad de enviar tropas a Ucrania. ¿Pero qué respondió Macron a esto? Pues básicamente anunció el presidente francés que él no se refería a enviar tropas para luchar en contra de Rusia, que él se estaba refiriendo a enviar tropas para hacer labores específicas como fabricar poderío militar y llevar a cabo la desactivación de minas explosivas, que se considerarían tareas no
directas en contra de Rusia. Sin embargo, el Kremlin ya respondió y aseguró que aunque esto se llevara a cabo de esa forma, aún así las tropas francesas o europeas que estuvieran en Ucrania serían objetivo de los ataques rusos. También Alemania, España, República Checa y Polonia se distanciaron de las declaraciones de Macron diciendo que tampoco tenían planes de enviar tropas a Ucrania. Recordemos que Zelensky no ha estado pidiendo tropas de la OTAN en Ucrania. Ha reiterado el presidente ucraniano que lo único que necesita su ejército es la ayuda militar suficiente para afrontar al ejército ruso, que los ucranianos se encargarán del resto. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que la OTAN no esté considerando enviar tropas a Ucrania? ¿O más bien Macron se equivocó a divulgar lo que están planeando en secreto? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.